Hola a todos, aquí estamos en Alice Murder parte 4, si no me equivoco. Extrañaba y no extrañaba este juego a la vez porque me gusta el juego, pero el estar en inglés como que demora mucho tiempo traduciéndolo. Estaba pensando que... ¿qué es eso? Bueno, ahora está el hermano de Letty, que el cual no existe. No responde. Está Letty, sin decirme nada. Había grabado esta parte antes, pero no la subí porque no me gustó y habían pasado las fechas, así que... esta sería la primera parte de Alice Murder de este año 2014. Dice... ah, has vuelto. ¿Por qué estás llorando? Un mundo es el siguiente. Ya... colecto de picón. Yo voy a llevar bla 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 bla. Hablaba algo de tornar las páginas y me dio como una especie de libro. Ahora eso. He abierto la puerta al siguiente mundo. Estoy contando contigo una vez más. ¡Gato! ¡Gato malo! Las reglas de estos mundos me apuesta cada uno, tú sabes. Yo no las apuesto a mí mismo, pero tengo un montón de tiempo en mis manos para hacer unas estúpidas reglas. ¿Solo las sigo? No sé, ¿qué...? ¿No puede un niño hablar acerca de lo que le gusta? ¿Qué tú consideras normal? Una variedad... ah, aquí viene a bla 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 bla, gato, gato, gato. ¿Qué dice? Es... bla bla bla... ¿qué variedad? Sigo sin ver la diferencia de uno y otro. Bueno, supongo que voy a seleccionar cualquier. Esto va a afectar algún día. El día que lo juego en español lo voy a jugar más seriamente, pero ahora... Chelsea, quizás vamos a la historia de Chelsea porque... vamos a la historia de Chelsea, ¿cierto? Sí. Que no me acuerdo realmente... lo que jugué en la parte anterior. Es que hay que abrir el closet porque ahí empiezan como la historia de cada uno. Aquí estamos en la historia de Chelsea, la cual es una obsesionada con estos ositos de peluche que debe tener una historia un poco frívola. Quizás traduzca un poco la historia, porque algo me acordé, que aquí hay como una especie de... el libro, que es importante igual en la historia, pero... no está en inglés. Les digo, voy a perder mucho tiempo en leérselos. Y vamos aquí. Aquí está Chelsea. Hablar. Allen, ¿me has asustado? ¿Tú sabes dónde es esto? Un sueño, ¿ok? Perdón, no soy buena hablando, pero... yo no odio esto, realmente. Es un poco... tenebroso estar sola, pero... me he calmado un poco. ¿Puedes ir conmigo? ¿Buscas esto? Es solo... un pedazo blanco de papel, pero bueno. Dice... acabamos de leer un poco de la historia de Chelsea. Mi madre... tiene como un débil cuerpo, así que yo le hago la comida, limpio y otras cosas por ella. Mi padre no está mucho en casa. A veces él deja a casa un lobo o un venado. Yo busco ir a la escuela, pero amo a mi madre. Entonces yo siempre estoy en casa con ella.
Madre siempre miente en la cama, diciendo perdón, lo siento. Y su voz siempre suena como algo que está muy lejos. Piensa que su madre en verdad no lo siente. Esta es la pieza de Chelsea, la otra es la pieza de la madre. Le gusta el osito porque es como felpudito y calentito. Ay, creo que había que leer esto con ella, ¿no? No. Que recuerdo haberme pasado esto, pero ya no. Ah, eso. Es. ¿Qué son los pequeños niños? Ranas y serpientes. Y colitas de perritos. Eso es lo que los pequeños niños son. ¿Qué son las pequeñas niñas? Azúcar y especias. Y todo realmente bueno. Eso es lo que las niñas son. Como un poema de su madre. Pero no recuerdo qué más había que hacer. No me acuerdo qué había que hacer. Ah, había que hacer algo. No se puede abrir. Esto es raro. It's locked. ¿Y qué parece nuestro amigo? Cosita rara. Es como... Como un conejito, como un Digimon, como un Pokémon, como un Tito, no sé qué es eso. Es como un conejito rosado. Necesita medicina. Ah, me acuerdo de esto. Hay que hacer una medicina. Y yo jurando que iba a ser algo así como, oh, qué difícil hacer medicina. Era verde, amarillo. Oh my god, perdí el color. ¡No veo! Oh, ¿por qué tiene una selección blanca? Voy a mover esta cosa a ver si hay alguna diferencia si muevo. ¿En serio? ¿Por qué hace una selección blanca en algo blanco? ¡Qué horror! Pudo haber muerto y tendría que jugar todo esto de nuevo. ¿Qué medicina? Gracias. Estoy mucho mejor, me siento bien. Otra página del libro. Mi abuela, en el bosque, tiene un trabajo haciendo medicina. Cuando mi madre corre fuera por medicina, yo voy a la casa de mi abuela. Un día madre me dijo que necesitaba ir como siempre. Hoy ella busca dar un presente también. Un regalo. No sé qué dice. Estaba lleno de pan y vino. Pero tú no comes eso todo el tiempo. Como yo siempre te digo, no estés cerca de no sé qué. Ah, este... La vida de Chelsea es como el cuento de la Caperucita Roja. Y no me equivoco. Me está diciendo así como que hay un lobo que no se debe dejar tanto de casa. Cuando camino por el bosque, yo encuentro tiernas flores en el jardín. Se trata como un cuento de la Caperucita Roja, el de Chelsea, con eso tiene un traje rojo. Y ositos, creo que ahora puedo reportar, ¿no? O guardar aquí por si acaso. No sé dónde estoy guardando porque no veo. Ahí sí veo. Ay, what the fuck. Aquí había data también. Bien, está la data 5. Y jardín. Huele como sucio. Pick up. No sé qué es eso. Oh, el lugar es grande. Aquí no había llegado. Bueno,
¿En qué es? En afuera. Pero ¿ahora dónde? Eso está bien. Antes tú lo escuchaste. Yo he visto al teacher. Él dice que no vayas a ningún lado. Pero he roto mi promesa. Lo he hecho. ¿Ves algo de él? Bueno, vamos a la casa de la abuela. Oh, espera. ¿Nosotros podemos tomar un poco de flores? Gracias. Amo las flores de este lugar. Si te digo la verdad, yo te digo que no tomo... Nada más tomo estrellas. Pero esto es un sueño. Vamos donde mi abuela. ¿La fortuna con las flores? La flor del medio. Happy, alright. Salió feliz, supongo. Estoy segura que tú vas a ser feliz. Estoy muy segura, Ale. Yo no estoy segura acerca de mí. Pero yo solamente soy feliz haciendo feliz a otro amigo, una cosa así. Cierto que tú eres mi amigo también, Ale. Es un poco vergonzoso. ¿Otra vez Tetris? Esta cosa me obsesiona. ¿Puedo salir de... No, puedo salir del Tetris de forma normal. No quiero que me vean jugando Tetris. Como ven, level 1. Yo llegué al level 6 de una manera impresionante. Horrible. No puede ir a la casa de la abuela. Mi cabeza da vueltas. ¿En una jalea? ¿Cuál? No, no es jalea ya. ¿O sí? No, no sé qué es ya. Hola Alicia y Alicia. Y dale, creo que todos son Alicia. ¿Qué se me echa el sí? No mires tan fuerte. Es como asesino, tú sabes. Solo estoy bromeando. O sea, rara. Si tú quieres tú vas a cruzar el río, te llevaré o algo así. No es una broma. Pero no va a ser gratis. Solo un pequeño juego. Nos ama, ¿no? Y si tú puedes ver, tengo aquí un lobo, una abeja y una lechuga o un repollo. Tú vas a usar tu bote, usa tu imaginación para llegar a la otra no sé qué cosa. Y cumple las condiciones, y ya te pusiste latero. Bla, 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 bla. Ya tengo que decir una cosa así, ya no sé. Está todo pesado. El lobo, supongo. Es fluffy and angry. Crunch, crunch. Supongo que el lobo. ¡Número! Uno. ¿Dos? Tres, supongo. ¿Dos? ¡Oh, my God! ¡Morí! Entonces no hay que elegir uno. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Hay que elegir uno. O es así como uno. Se va. Uno, tres. Dos, uno, tres.
Voy a morir de nuevo. Uno, dos, tres. Me mató. ¡Maldito gato! Ay. ¿Qué? ¡Use nuevo juego! Ya, bueno. En la próxima parte veremos cómo se pasa eso. No sé si buscaré una guía o haré millones de posibilidades cómo hacerlo, pero bueno, ahí será. Quizás sea la historia, yo pensaba que era así como la cabrucita representada en la oveja, llegando al lobo y después que se lo come, y por eso Crunch Crunch. ¿No? Bueno, lo veremos en la siguiente parte. Espero que se me arregle lo de la cámara, porque tengo que arreglarlo. Así que saludos, saludos para todos. Y adiós.